Por ti. Por mí. Por los tuyos. Guarda distancia. Lávate las manos. Quédate en casa. Y evita el contagio. Este virus lo paramos unidos. Saludos amigos televidentes. La pandemia del COVID-19 impacta a Puerto Rico y el mundo. Ante la importancia de ganar la batalla contra este mortal virus, hoy realizamos este programa informativo con la participación de miembros del Task Force médico y también económico. Asimismo, se unen a este esfuerzo jefes de agencia, empresas privadas y sector económico del país. Vamos a presentar a cada uno de los invitados. Comenzamos destacando la presencia de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. Saludos. Muy buenas tardes a todos. Igualmente, saludamos al doctor Rodríguez, segundo Rodríguez, rector del recinto de ciencias médicas y coordinador de Task Force Médico. Nos acompaña también Vicente Feliciano, economista. También nos acompaña el doctor Lorenzo González Feliciano, gracias doctor. El doctor David Capó, epidemiólogo del Departamento de Salud. Vamos a destacar a otro grupo de trabajo, aparte de quien se encuentra en esta parte principal, Manuel Lavoy, secretario de Desarrollo Económico. Saludos, secretario. Y queremos destacar a otras personas que hoy nos acompañan y nos dan este honor. Hablamos del doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo. También a Roberto Toledo, quien es economista. La señora Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, el señor Emilio Colón, sector de construcción y expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. También han hecho acto de presencia el doctor Jorge Santana, infectólogo del Task Force, Taneri Fernández, CEO de DGF Consulting Group, Eduardo Pagán, vicepresidente de Toad Marine, y la licenciada Alicia Lamboy, expresidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Reconociendo su presencia, agradeciendo que nos den la oportunidad de estar acá para orientar al pueblo de Puerto Rico, vamos a pasar directamente con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, para que se dirija a los amigos televidentes y al pueblo de Puerto Rico. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, como ustedes ven, nos encontramos aquí para mantenerlos a todos informados y orientados sobre la emergencia de la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Quiero aprovechar este espacio para dar mis más sentidas condolencias a las familias que han perdido un ser querido por causa de este enemigo invisible. Seguiremos dando la batalla por todos ustedes. No importa las circunstancias, venceremos a este enemigo. Como todos saben, la orden ejecutiva actual vence mañana domingo, por lo que me he dado y me he reunido con este grupo de profesionales y expertos en la salud y en el campo económico también, para tal y como hemos dicho anteriormente, poderles informar a todos ustedes de las recomendaciones que he acogido para que nosotros podamos ver de cara al futuro dónde nosotros vamos, cuáles van a ser esas determinaciones y cuáles son las prioridades de todos nosotros. Es decir, vamos a trabajar con la salud y la vida de todos los puertorriqueños en esta isla. Al mismo tiempo, hemos tomado en cuenta el balance económico o el impacto económico, y es por eso que hemos obtenido y las recomendaciones de estos representantes del sector económico, las cuales anunciaremos más adelante. Todos estamos claros en que no estamos preparados para abrir de un día para otro, porque todo el sacrificio y el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento se iría hacia atrás y podríamos entonces caer víctimas de un periodo exponencial de este virus. Estamos trabajando en conjunto, iniciativas que nos afectan y que nos den los avances que se han logrado hasta este momento. Esto se irá evaluando día a día, teniendo en cuenta que si abrimos algo de alguna forma inadecuada, a destiempo o a destiempo, esa curva que hemos podido mantener controlada podría subir de una manera descontrolada. Les vamos a anunciar las determinaciones que hemos tomado con la nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor este próximo lunes. Pero antes, quiero dejar con ustedes al coordinador
de nuestro Task Force médico al cirujano y rector del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, al doctor Segundo Rodríguez. Muchas gracias, gobernadora. El porcentaje de pruebas positivas de las pruebas realizadas, así como la baja utilización de hospitales y salas de emergencia en comparación con otras jurisdicciones, nos llevan a concluir que aún con más casos evaluados, hay una baja porcentual en los últimos días que baja de 17 a 12%. El ritmo de aceleración del contagio ha podido ser controlado y manteniéndose en uno manejable, contrario a muchas de las jurisdicciones afectadas. Quiero mostrarle en la siguiente gráfica los estados de la nación con población similar a Puerto Rico, como los casos acumulados muestran la curva de contagios positivos. Recordemos que Puerto Rico fue uno de los primeros en tomar medidas. Por tanto, las recomendaciones acogidas por la señora gobernadora en este grupo de trabajo continúan siendo las correctas en este momento. Aquí tenemos la gráfica de la cual les hablaba. Puerto Rico es la parte, está representado por el color rojo, es la parte más baja de estados que tienen un tamaño similar a Puerto Rico. Estamos, doctor, con esta explicación inicial y agradeciendo tanto a la gobernadora como al doctor Segundo Rodríguez. Vamos entonces a conocer dónde estamos ubicados en términos del COVID-19 y quisiéramos que fuera el doctor Capó quien nos diera esa noción amplia de lo que está sucediendo en uh-huh. estos momentos. Sí, seguro que sí. Muchas gracias al doctor Rodríguez. Hoy tenemos 788 casos confirmados y 63 de estos casos son nuevos. Un total de 29 muertes confirmadas y 13 muertes sospechosas o altamente probables de ser COVID, según el médico. La evaluación de cada médico, ¿verdad? En este caso, y a través del registro demográfico. Para una letalidad de 5.3%, si contamos todos los casos, ¿verdad? Registro y lo que no es registro, viene siendo 3.6% si contamos solamente los casos confirmados. Durante la primera semana, luego del lockdown, los casos crecieron un casi 38% a diario. Pero durante la segunda semana, los casos crecieron casi un 30%. Así que vemos un 21% de reducción cuando vamos a nivel estadístico. Y sin embargo, es importante destacar que es bien importante la reducción del porciento de crecimiento. Es esperanzador y es marcado. Los datos nos indican que la cuarentena está reduciendo el porciento de crecimiento de estos casos nuevos y tenemos que mantenernos en nuestras casas. Todo el mundo con mascarillas al salir y manteniendo el distanciamiento social de 6 pies mínimo de distancia, además de lavarse las manos constantemente, las medidas que se han estado anunciando que son cónsonas a lo que estamos viendo a nivel epidemiológico están dando resultados y gracias a los controles y medidas tomadas desde el inicio, pues por la administración, por la gobernadora y el consejo de todos los profesionales que están aquí, hemos visto que estas reglas han logrado evitar contagios. Tomando en cuenta esto que nos comparte, la otra parte que nos gustaría observar y discutir en todos los sectores es el comportamiento entonces o la respuesta por parte de la comunidad, ¿verdad? Porque uno quisiera pensar, ustedes ya tienen una estadística establecida, unas recomendaciones hechas, pero entonces a quien le toca responder de manera adecuada es al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo ha respondido el pueblo de Puerto Rico según su entender? Bueno, primeramente tengo que agradecer al pueblo puertorriqueño porque ciertamente la gran mayoría de todos los puertorriqueños han entendido la emergencia que estamos viviendo, han entendido lo importante de permanecer en nuestras casas, lo importante de que cuando tenemos que salir por alguna emergencia o que vamos al supermercado o a la farmacia, poder utilizar la protección en el área de la boca y en el área de las manos. Así que yo tengo que felicitar al pueblo puertorriqueño porque hemos visto, y eso es lo que ha permitido que nosotros al día de hoy podamos tener una orden ejecutiva que la vamos a discutir un poco más adelante, donde vamos a ir flexibilizando, quizás ampliando un poco en algunos horarios para que la gente pueda ir realizando sus labores. Pero en términos generales, no sé, ¿verdad?, los médicos y que están aquí que nos acompañan, yo entiendo que el pueblo puertorriqueño lo ha entendido y gracias a eso, y el secretario, y las acciones que ha tomado el Departamento de Salud, podemos hoy ver que nosotros hemos podido mantener en control esa curva de contagio. Esa acción, desde el punto de vista salubrista, secretario, en efecto, ha habido una respuesta en la afirmativa. La gente
de pronto ha dicho, bueno, la conciencia día tras día, la cantidad de noticias de alrededor del mundo, muy bien, se presenta una gráfica en comparación, vemos una situación allá, vemos otra acá, muy diferente. ¿Es pertinente reconocer la acción comunitaria? Definitivamente ha sido el paso singular más importante en el control del COVID-19, no solo aquí, en todo el mundo. Afortunadamente aquí se toma previo a otros estados. Hemos visto una situación mucho más alentadora, mucho más positiva. Definitivamente sostenemos la misma postura del distanciamiento físico social y la utilización de la mascarilla, además del lavado de manos continuo, como los eventos más importantes para poder seguir controlando esta situación. Pero definitivamente ha habido una respuesta positiva de la población y queremos que esto se mantenga. Una vez más, esto no ha bajado, no podemos bajar la guardia, todavía el peor momento no lo hemos visto. Se estima en algún momento en las próximas semanas, posiblemente hasta mayo 8. Así que la postura sigue siendo mantener el distanciamiento social con las instrucciones que la gobernadora, basado en las respuestas que le ha dado, las recomendaciones al Task Force, le ha dado. Pero mantener distanciamiento físico social, la mascarilla, lavado de manos, sigue siendo importante, es lo más importante que se puede hacer hoy para proteger su vida y la vida de los demás. Aquí tenemos la presencia también del sector privado representado a través de algunos de las personas que ya le hemos mencionado. Me gustaría conocer ese aspecto, o sea, cómo el sector privado, en armonía con las recomendaciones del gobierno, que aplica la orden ejecutiva tanto al público como al privado, pero hay unos reajustes que han habido que hacer, tanto económico como de salud. ¿Quién me responde en ese sentido? ¿Las acciones tomadas y la eficacia de las mismas? Bueno, a nosotros nos parece que las acciones tomadas hace una semana fueron en la dirección correcta, en el sentido de que actuamos rápidamente en tratar de aplanar esa curva, ¿verdad? O posponer un crecimiento rápido del contagio en la población, ¿verdad? Sin embargo, ya estamos viendo que ya es hora de empezar a reactivar la economía a aquellos sectores que no han comenzado. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en un equipo, tú eres tan rápido o tan fuerte como tu corredor más lento o tu eslabón más débil, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la infraestructura de salud, la disponibilidad de respiradores, las camas que hay en intensivo, esa capacidad para recibir pacientes, de modo que un aumento en sectores que empiecen a trabajar no causen un aumento exponencial de casos hospitalizados. Así que hemos montado un modelo para sugerirlo al gobierno en el cual podamos ir regresando por sectores al trabajo basado en seguridad para el empleado, número uno, número dos, salvaguardar que esos impactos o si hubiese algún aumento en contagio no sean de una magnitud que se nos salga de control. Hay un aspecto que, aunque entra en el área económica específicamente, es en cuanto a los suministros. De pronto uno puede pensar que la reacción de las personas ante las recomendaciones hechas y llamando a la calma, llamando a la reacción correspondiente, de pronto pues es porque se puede acabar lo que Puerto Rico acostumbra a recibir a diario vía marítima. Cuéntenos sobre esto. Sí, afortunadamente el servicio marítimo se ha mantenido como si no hubiera una pandemia. La cantidad de barcos que da el servicio sigue en servicio. La cantidad de carga, especialmente en el área esencial, se ha aumentado incluso, lo cual ha llevado ciertamente a cierto grado de acumulación en los hogares en ese sentido. Ese servicio está ahí, ese compromiso está ahí, y desde esa perspectiva no esperamos que haya ningún tipo de interrupción como tal. O sea que eso es buena noticia y tranquilidad también para la comunidad general. Se ha mencionado desde el primer momento. Sí. Gobernadora. Así es, David. Y es importante que nuestro pueblo pueda escuchar al sector privado como parte de las determinaciones que tenemos que tomar de cara a la protección de nuestro pueblo, no solamente el aspecto médico, que es el que vamos a trabajar, con cómo nosotros nos protegemos, cómo protegemos al pueblo, cómo vamos mirando cómo evoluciona la pandemia dentro de nuestro pueblo puertorriqueño, sino también que hemos ido trabajando con el sector económico. Todos los componentes que están aquí, es importante que sepan que cada uno de ellos tiene muchísimos sectores, ellos son los líderes
pero hay cerca de unos 30, 40, quizás más, personas que representan todos los sectores de la economía en Puerto Rico, donde ellos han mantenido comunicación y nos han permitido darnos a mí, darme a mí al grupo de trabajo, las recomendaciones de cómo nosotros vamos poco a poco reactivando esa economía, como ellos anteriormente dijeron, vamos poco a poco. No podemos de momento decir, pues todo el mundo empieza a trabajar o esta empresa empieza de lleno, porque podemos dar la oportunidad a que entonces aquello que hemos adelantado lo podamos retrasar con un potencial exponedor, ¿verdad? Que suba esa curva de una manera que no podamos controlarla. Importante lo que él dijo en términos de nuestra infraestructura médica. Afortunadamente, lo importante es que nuestra infraestructura médica en este momento esté estable. Tenemos los espacios de camas, tenemos los ventiladores, el secretario lo ha ido monitoreando día a día con el Task Force médico, que eso también es una gran tranquilidad para el pueblo puertorriqueño. Yo quisiera, si nos da la oportunidad, que el doctor Reyes pueda hablar también con relación a cómo nosotros estamos, porque nosotros tenemos que saber si las determinaciones que nosotros hemos tomado, tanto de salud como económica, son las correctas. Y eso nosotros no nos dicen los números, ¿verdad? Cómo se va desenvolviendo la pandemia. Especialmente cuando hemos visto una gráfica mostrada que es muy, muy clara. Sí. Y sabemos entonces que el mundo está reaccionando de una manera, Puerto Rico está reaccionando de otra y con un paso al frente. Sí, sería bueno si podemos poner la próxima, una de vamos las a ver, gráficas. La gráfica, cómo no. Mientras tanto, para explicar la misma. Esta es. Esta gráfica ya para nosotros es bastante familiar, ¿verdad? Sí, claro. Es la gráfica que tenemos de los casos que están acumulándose. Fíjense que al día de hoy, tal como dijo el doctor Capó, tenemos unos 788 casos acumulados. Y recuerden que hemos estado hablando de que este es nuestro peor escenario, ¿verdad? Doblándose los casos diariamente o doblándose los casos cada 14 días, ¿verdad? En el caso de nosotros, en esto, esta es la data que está saliendo del sistema de vigilancia y que el doctor Capó está trabajando para que entre al dashboard, ¿verdad? El dashboard que estamos presentando. Fíjense que en esta área de aquí, tal como dijo el doctor Capó, tenemos una pendiente muy radical donde tenemos un aumento de casos acelerados poco después de la primera orden ejecutiva. Ya para el 31, cuando vemos la otra orden ejecutiva, empezamos a ver cómo esa curvatura empieza a darnos una idea de que hay una desaceleración de los casos. Si podemos ver la próxima gráfica, por favor. Esto es un modelo no lineal, el doctor Eric Suárez, que es bioestadístico de nuestro departamento, nos está ayudando con esto. Estos modelos en estos momentos los estamos trabajando para hacerlos más robustos. Esto que tenemos en esta situación es los datos acumulados, ¿verdad? Desde que comenzamos en la epidemia a recopilar los datos a principios de marzo, cómo van subiendo, ¿verdad? Y aquí tenemos un lineal de lo que estaríamos viendo en caso de que no estuviéramos en presencia de la cuarentena. Fíjense que lo que estamos usando es la historia que teníamos previa a eso para predecir y proyectar cómo nos veríamos sin la cuarentena. Esto que tienen aquí es lo que podría ser un aproximado. Estamos hablando de cerca de 2.000 casos, 1.800 casos versus 800 casos, o sea, estamos hablando de poco más del doble de los casos si no hubiéramos experimentado esta experiencia de dos cuarentenas, ¿verdad? O de dos órdenes ejecutivas. En otras palabras, gente, es algo bien esperanzador, son números bien preliminares todavía. Esto se puede hacer de una manera más robusta, pero los números que tenemos hasta ahora indican que la gente lo está haciendo bien. Tenemos que mantenernos en cuarentena por el momento, por las próximas dos semanas. Tenemos que ver esto como algo esperanzador, pero hay que trabajar con esto. Se habla de reactivar la economía, pero esto tiene que ser de una manera ordenada y mirando la experiencia que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Donde se ha controlado la epidemia y se ha soltado un poquito aquí y allá y vuelve y se disparan los caso.
Cuando hablamos del aspecto de salud, siempre la gobernadora, su equipo de trabajo, y por eso hay un task force económico, se destaca el efecto económico sobre las decisiones tomadas, pero reconociendo que la salud tiene prioridad. Hoy, en este sentido, y queriendo de su persona pasar a los economistas que nos acompañan, ¿qué importancia tiene el haber reconocido eso y reconocer que también se puede hacer dos aspectos paralelos? Porque aunque se han tomado las decisiones, lo cierto es que esto no se ha detenido, el aspecto económico en cuestión. Yo creo que no queda duda, no solamente en Puerto Rico, esto está reconocido en los Estados Unidos y en el mundo entero, de que la salud va primero. La salud es la prioridad en una pandemia como esta, que no tiene precedente en los tiempos modernos en el mundo. Y dentro de eso, también se reconoce que tiene un impacto social, tiene un impacto económico. Y Puerto Rico no es el único lugar, ¿verdad? Esto está pasando básicamente en el mundo entero. En el caso de Puerto Rico, también se reconoce de que estamos atravesando otras crisis. Estamos recientemente experimentando la situación de los terremotos en el suroeste. Como de sector privado, esta administración es una administración inclusiva, que toma muy en consideración el insumo de todos los sectores para ver de cómo, dentro de la prioridad de la salud, que eso es algo que está estipulado, se pueden tomar ciertas medidas que no comprometan ninguna estrategia para proteger la salud del pueblo, pero que permita de una manera organizada y ordenada ir atendiendo los aspectos económicos. Y para eso es que se crea entonces el Task Force Económico, que está representado sobre 25 o 30 personas que se reúnen día a día y que a su vez se están incluyendo un sinnúmero de organizaciones y asociaciones que en esencia representan todo el sector privado, todas las industrias primarias en la isla. Y con este calibre de profesionales, con la experiencia y el conocimiento, están organizados en tres grupos principales. Uno que está atendiendo y poniendo recomendaciones ante la mesa que tienen que ver con la crisis actual y hacer ese balance, siempre y cuando no se comprometa el aspecto de la salud. Claro. Luego entonces un recurso y un sector privado que está bien involucrado en lo que es atender una crisis sin precedente aquí en Puerto Rico. Y aquí tenemos representación de ellos, así que quisiéramos tomar también su impresión en esta armonía de trabajo que se ha dado, en esa comunicación proactiva. ¿Qué me comentan sobre esas acciones que pues tienen que darse dentro de un panorama novel para todos, pero que hay que enfrentarlo de todas maneras? Yo tengo un comentario, y es importante indicar que la colaboración entre el sector privado y el sector público ha sido directa y efectiva, como dijo el secretario Lavoy, y le agradezco que haya dicho eso. Hemos estado todos los días haciendo reuniones para tomar las decisiones más precisas en este momento, que es un momento histórico. Nosotros entendimos de primera instancia que el norte nuestro debía ser proteger la capacidad del sistema de salud, y de ahí fue que fuimos haciendo modelos para nosotros dar recomendaciones de cómo podríamos activar el sistema económico. Esa es la prioridad nuestra. Sin un sistema de salud robusto, pues los esfuerzos económicos se van a desplomar, y también entendemos que sin un sistema económico robusto
el sistema de salud puede desplomarse también. Es una relación simbiótica, es un problema multifactorial donde una decisión salubrista afecta una económica y una económica va a afectar una salubrista, pero siempre hago el hincapié que nuestro norte siempre ha sido proteger el sistema de salud y por eso es que hemos estado día a día trabajando con el Task Force médico en reuniones hasta altas horas de la noche para nosotros entender bien cuáles son estas necesidades del sistema y no salirnos de ese ámbito. Además, hemos estado en colaboración con el secretario Lavoy, teniendo reuniones también para ir de la mano entre lo que el sector privado recomienda y necesita y lo que el Departamento de Desarrollo Económico también nos puede dar como insumo. Qué bueno que comparte esto con nosotros y con el pueblo de Puerto Rico, porque de pronto uno puede sugerir que esto está sucediendo, pero no es lo mismo que nos lo expresen ustedes. Sí. Como una experiencia que se está ejecutando y que permite que pues Puerto Rico esté cuidando de su salud, pero también esté cuidando de presente, futuro y las tres fases que muy bien Lavoy nos estuvo explicando. Quisiera, en esa misma línea, licenciada Alicia Lavoy, que nos dijera un poco, ¿no?, su impresión de acuerdo a esta armonía de trabajo y los deseos de poder encaminar a Puerto Rico dentro de unas circunstancias como las que conocemos. Sí, buenas tardes. Precisamente el grupo de trabajo que estoy liderando, que es el de las emergencias, el propósito... ...produjo entonces 6 días para poder apoyar esos sectores que ahora mismo están activos durante la emergencia. Claro está, hay otras cosas que hay que atender y se están atendiendo poco a poco, pero es sumamente importante para nosotros desde el sector privado ver que hay unas estructuras que se deben y pueden mantener trabajando a través de la colaboración, teniendo en mente, ¿verdad?, ese factor de salubridad antes de tomar una decisión como grupo. Así que para mí ha sido muy gratificante, son reuniones muy intensas, pero definitivamente son muy gratificantes también. Bueno, pero significa que cuando algo se da de esa manera es porque algo bueno se está cosechando, ¿no? Que a propósito, al fin y al cabo, luego de escuchar esas tres fases, y tengo que hacer hincapié en ellas porque en efecto se está pensando cómo cada una de las etapas se va a estar trabajando hoy, y eso es lo que permite pues saber que está algo trabajándose de manera organizada, con un propósito común, pero con un esfuerzo donde hay oído, pero también un deseo de ser proactivo, ¿no? Eso es así, y yo creo que, como mencioné Eduardo, hay que enfatizar también varios puntos importantes. Durante todo este periodo no has afectado la cadena de suministro. Eso es bien, bien clave. Puerto Rico es una isla. Claro. Así que nosotros consumimos básicamente el 85% de lo que se consume es importado. Y es necesario lo que son los bienes esenciales durante una situación como esta. Así que la cadena de suministro se ha protegido. Y la gente tiene que sentirse cómoda y con calma y con la paz de que los productos esenciales desde el punto de vista de alimentos,
medicamentos y otros esenciales siempre han estado disponibles, incluyendo combustibles y otros bienes esenciales. Es lo primero. Segundo, la economía, y aquí los compañeros economistas pueden abundar un poco más, aunque ha habido un lockdown y ha habido un toque de queda, hay ciertos sectores que han estado operando, básicamente el 10% de todos los medicamentos que se consumen en los Estados Unidos. Ha habido historias de éxito donde el sector público y el sector privado han estado colaborando, como mencionan, por ejemplo, para poder ir poco a poco permitiendo ciertas actividades de textiles, siempre y cuando protegiendo a la salud de los empleados y la ciudadanía, y que se demuestre que tienen unos controles establecidos, y que a su vez muchas de estas empresas ahora están manufacturando hand sanitizers, están manufacturando mascarillas, y hay un grupo de personas, un grupo de empresarios que están moviéndose en la dirección de manufacturar ventiladores, y le estamos dando ese apoyo. Eso es bien importante. El asunto de los domingos vino del sector privado para darle un respiro a ese sector que estaba obviamente sobrecargado. Uno de pronto podría pensar lo contrario, que esto le pudiera afectar, pero lo que estamos era buscando un recargar baterías por parte de un equipo de trabajo que estuvo trabajando 7 días consecutivos por varias semanas y que luego se redujo entonces a 6 días para poder entonces tomar ese respiro, ¿no? Así mismo, y fue una petición que vino del sector privado a través de Task Force Económico y estuvo ante la consideración del gobierno, de la gobernadora, y se tomó en consideración. En la segunda orden ejecutiva se añadieron ciertas actividades que se podían permitir, como por ejemplo ir a la ferretería o ir a un servicio de mantenimiento de vehículos y el asunto de mantenimiento y reparación. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que este Task Force ha estado presente, ha estado dando el insumo, y el gobierno, en una colaboración y en una dinámica inclusiva, ha tomado en consideración y haciendo ese balance, pero siempre haciendo hincapié de que la salud primero, sin comprometer las estrategias para proteger a la gente y al pueblo en una pandemia como la estamos viviendo. Gracias, secretario. Miren, vamos nosotros a hacer una pausa breve, pero cuando regresemos, entre otros temas, estaremos hablando sobre esto de colectar plasma para los recuperados, que usted lo había tocado, doctor Segundo, que me gustaría conocer más o menos dónde está esa situación. Hablar sobre el teletrabajo, se le ha puesto ese nombre, pero sabemos que tiene diferentes sinónimos, que es una recomendación, bueno, una orden ejecutiva establecida en días recientes, el aspecto de los incentivos y las ayudas que están corriendo también para beneficiar a la comunidad y a los trabajadores, y lo del dashboard, que queremos saber entonces cómo esto ha sido implantado. Usted dijo, el último programa se va a hacer el día de hoy, y así fue, y lo tuvimos a la mano. Así que, ¿dónde está? ¿Cuáles son los reajustes o ajustes que se están haciendo? Eso y más, a regreso. Pero la gente no sabe que estamos en toque de queda. Y esto sí, que no es chiste. Tienes que quedarte en casa como yo. Sigue las instrucciones médicas y lávate las manos constantemente. Recuerda que todas tus gestiones las puedes hacer por internet. Además, para información llama al 787-999-6202. En serio, hazlo por tu familia, por tus amigos, por todos. Cuida tu salud, protege a los tuyos. Recuerde, lavarse las manos frecuentemente, ya sea con productos a base de alcohol o con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo facial o con el antecodo. Mantener de 3 a 6 pies de distancia de personas con síntomas. Evitar el saludo con la mano o contacto físico. Evitar tocarse la cara. Evitar asistir a lugares públicos donde haya probabilidad de hacinamiento. Usar equipo protectivo como guantes o mascarillas si está a riesgo de exposición. Establecer medidas de prevención es responsabilidad de todos, y en ella está la clave para una comunidad sana, libre de COVID-19. Si usted desarrolla síntomas respiratorios, comuníquese con el 787-999-6202. Gran parte de la solución está en nuestras manos. La Organización Mundial de la Salud determinó que el coronavirus ya alcanzó el nivel de pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad se extiende a nivel mundial por diferentes continentes. A pesar que habían casos confirmados de coronavirus en muchos países del mundo,
la mayoría eran casos importados, donde un viajero regresaba a su país de origen infectado por el virus. Para declarar una pandemia se necesita transmisión comunitaria de persona a persona en varias regiones del mundo. La pandemia implica el coronavirus continúa diseminándose a más comunidades y países, por lo que debemos reforzar las medidas de prevención. Es importante que usted utilice estrictamente todas las medidas de higiene. ¿Qué exactamente es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba o tienes síntomas como fiebre o tos, también debes aislarte. No queremos que pagues las consecuencias de este virus con tu vida. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que uses el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Hazlo por tu familia. Por todos. Si tienes preguntas, llama al 787-999-6202. Cuida tu salud. Protege a los tuyos. Amigos, de regreso a este programa especial en el que el gobierno y el sector privado trabajan juntos para lograr la recuperación de todo un pueblo ante la pandemia del COVID-19. Queremos reconocer la presencia en esta reunión que estamos haciendo informativa al pueblo de Puerto Rico del secretario de Estado, Elmer Román. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Vamos a pasar ahora con la gobernadora para un importante mensaje al país. Bien. A todos los puertorriqueños, ya teniendo conocimiento de las expresiones que han escuchado tanto del sector económico como del sector médico, vamos entonces nosotros ahora a explicarle a todo nuestro pueblo cuáles son aquellas disposiciones que estamos tomando en consideración para modificar la orden ejecutiva que se encuentra en vigor. Como ustedes saben, la nueva orden ejecutiva que entrará en vigor este lunes es el resultado del consenso de los esfuerzos entre el Task Force Médico y el Task Force Económico. Ambos grupos han compartido información y han llegado a entendidos razonables sobre cuál es la ruta correcta que debemos seguir en este momento a base de las consideraciones tanto médicas como son aquellas, la cantidad de personas que están contagiadas, las muertes y las relacionadas por COVID-19 y las medidas tomadas preventivamente que han permitido contener el contagio. Incluso, aún con más casos evaluados que hemos tenido en estas últimas semanas y que han sido confirmados, hay una baja porcentual en los resultados positivos de las pruebas realizadas. Además, el ritmo de aceleración del contagio ha podido controlarse, contrario a muchas de las jurisdicciones que están afectadas, tal y como se mostró en la gráfica por el doctor Rodríguez. Y se me ha recomendado por parte de este grupo continuar con el toque de queda o el lockdown establecido en Puerto Rico hasta el domingo 3 de mayo. Esta orden establece, como las anteriores, que todo ciudadano debe permanecer en su lugar de residencia o alojamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como fue nuestro compromiso, queremos adaptar, ir modificando unas nuevas modificaciones gracias al comportamiento de todos los puertorriqueños y al cumplimiento de las órdenes ejecutivas, la mayoría de los ciudadanos que han dado cumplimiento a la misma. Les anuncio que estamos retomando el toque de queda para que sea a las 9 de la noche, es decir, en aquellas situaciones de emergencia que necesite salir de su residencia, tendrá un espacio entre 5 de la mañana a 9 de la noche. Pretendemos atemperar con las restricciones el acceso limitado a los servicios esenciales, dado la prolongación de este, siempre velando por la seguridad de todos, por lo que también se modifica la limitación de las tablillas que estuvo vigente hasta este fin de semana. Es decir, que ya durante la semana usted podrá salir, no hay limitaciones con relación a las tablillas. Ya cumplieron su propósito en esta semana pasada, que era importante tener un ajuste especial para que nosotros pudiésemos controlar la curva. Los supermercados y los colmados, de lunes a sábado, podrán permanecer abiertos al público hasta las 8 de la noche. Aquellos que dispongan del sistema de entrega a domicilio, el mismo se le va a permitir hasta las 10 de la noche. Lo anterior, con el fin de incentivar la utilización por parte de los ciudadanos y evitar la asistencia
presencial a estos establecimientos. Es decir, que aquellos establecimientos como supermercados y colmados que tengan la oportunidad de hacer deliveries van a poder realizarlos hasta las 10 de la noche. Los domingos, los supermercados y los colmados permanecerán cerrados. De manera, y a manera de excepción, limitarán solamente sus operaciones a la limpieza, a la desinfección y al manejo de la mercancía. Las farmacias de lunes a sábado podrán permanecer abiertas al público, de conformidad con el toque de queda. No obstante, los domingos las farmacias solo podrán operar en el área del recetario, vender medicamentos y artículos de higiene personal. Las gasolineras funcionarán de lunes a sábado y podrán permanecer abiertas al público, también de conformidad con el toque de queda. No obstante, los domingos solo podrán despachar combustible y vender medicamentos, reparación de piezas de vehículos de motor, incluyendo los técnicos automotrices y los gomeros. Distribuidores de piezas podrán operar para atender las emergencias los miércoles y los jueves, entre los horarios de 9 a 5, es decir, aquellos lugares donde se den servicios de gomera, de arreglar los vehículos de motor, recuerdan que antes era de 9 a 12. Ahora se extendió ese horario hasta las 9 de la noche. Estas personas y estos establecimientos deberán garantizar todas las medidas de seguridad apropiadas para evitar el contagio y sin estar abierto al establecimiento para el público en general. Las ferreterías podrán operar los viernes y los sábados entre los horarios de 9 a 5. De igual manera, como ustedes vieron, anteriormente era de 9 a 12, así que ahora vamos a permitir un poco más de horario. Van a poder extenderse las ferreterías de hasta las 9 de la noche. Para coordinar venta y entrega de la mercancía de manera ordenada, pero sin estar abiertas para el público en general. Eso es importante puntualizarlo. De igual manera, las compañías de telecomunicaciones, como parte de la infraestructura crítica de telecomunicaciones, y luego de que se coordine a través de los centros de llamada con citas previas, se permitirá a cada compañía de proveedora de servicios establecer puntos estratégicos por regiones en coordinación con el negociador de telecomunicaciones de Puerto Rico para ofrecer los servicios de reparación, entrega y sustitución de equipos de tecnología necesaria solo para clientes existentes, evitando así siempre la aglomeración de personas y manteniendo las medidas de seguridad necesarias en cada una de estas empresas. Por otro lado, exclusivamente durante el martes 14 de abril del 2020, entre 5 de la mañana y 2 de la tarde, quedarán exentos del toque de queda hasta 5 empleados por patrono, con el único propósito de que puedan procesar los pagos de nómina que venzan durante el mes de abril. Así que pueden, ese día especial va a salir la orden probablemente en el día de mañana para que verifiquen que aquellas empresas que necesitan hacer todas las gestiones de nómina van a tener la oportunidad de poder asistir y poder sacar esas nóminas. Para fomentar el trabajo remoto y cónsono con la ley que firmé recientemente, he validado el trabajo remoto para que los trabajadores puedan continuar generando ingresos en el periodo de emergencia. Y es importante destacar que el gobierno se ha mantenido trabajando. Los servicios, en su inmensa mayoría, se han mantenido ofreciendo. Así que eso es importante que con esta nueva legislación y en esta nueva orden ejecutiva se expresa la validación del trabajo remoto. Exclusivamente durante el jueves 16 de abril del 2020, entre 5 de la mañana y 2 de la tarde, podrán acudir aquellos empleados al lugar de trabajo para recoger materiales y equipos necesarios para reafirmar, como dije anteriormente, el trabajo en equipo. De igual manera, por otro lado, pueden asistir a las citas médicas, al hospital, laboratorio, centro de servicios médicos hospitalarios, adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, acudir a alguno de los establecimientos exentos para gestiones necesarias de urgencia, a recibir y brindar alguno de los servicios exentos. Se les permitirá a las personas que padecen de trastorno, que tienen sus hijos de espectro de autismo, que realicen las salidas terapéuticas de paseo cortos en zonas aledañas a su domicilio, acompañadas de una persona tomando las medidas cautelares. Esto ha sido una de las peticiones que ha salido de los grupos de trabajo, así que ha sido importante poderlo incluir en esta orden.
Agradezco el trabajo abnegado de todos los primeros respondedores de esta emergencia, como los hospitales, los policías, los oficiales correccionales, los oficiales de manejo de emergencia municipales. Tenemos que seguir enfocados por Puerto Rico. A modo de ejemplo, en la nación norteamericana, la población de 328 millones de habitantes en los Estados Unidos han realizado 2.6 millones de pruebas, lo que nos indica que han utilizado cerca de menos del 1%. Así que lo que queremos con esta información es traerle al pueblo de Puerto Rico que gracias a la colaboración del equipo médico y del equipo económico hemos podido modificar las disposiciones de esta orden ejecutiva para que puedan todos los puertorriqueños tener un espacio para los servicios esenciales. Más adelante vamos a dejarles saber dónde pueden conseguir la orden ejecutiva que será firmada probablemente esta noche o en la mañana de mañana. Gracias, gobernadora, por compartir esto con el pueblo de Puerto Rico. Sabemos que este acercamiento por parte de los equipos que usted muy bien ha nombrado permite tener unos reajustes, ¿no?, necesarios, como bien usted nos ha anunciado hoy. Y creo que ha sido muy clara en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernadora. Retomando otros temas, porque dejamos sobre el tapete algunos aspectos, quisiéramos, esto del teletrabajo, por ejemplo, lo llamamos así, pero es trabajo remoto, muy bien usted lo ha dicho, se va a aplicar a agencias que pues hasta el momento no habían estado ejecutando algún tipo de labor o estaba reducida la capacidad de personas que estaban asistiendo a ejercer la misma. Bueno, la mayoría, todas las agencias, como sabemos en las órdenes ejecutivas anteriores, las instrucciones eran el trabajo remoto. Claro. Obviamente se había dado la oportunidad para que buscaran su equipo y trabajaran desde el hogar. Hemos visto como en muchos de los servicios y del trabajo que se realizó por parte de estos empleados, que es importante que nuestro pueblo sepa que el gobierno se ha mantenido trabajando desde el hogar, pero se ha mantenido trabajando y brindando los servicios. Y quizás aquí está Sandra Torres, que es la directora de la Oficina de Recursos Humanos, que nos pueda dar su impresión con relación a ello, donde hemos podido evidenciar el trabajo de todos los funcionarios públicos que en su inmensa mayoría han permitido que el trabajo y los servicios a nuestro pueblo se estén brindando. Perfecto. Sandra. David, buenas tardes al público. Sí, como muy bien dice la señora gobernadora, el gobierno ha continuado operando y ha continuado ofreciendo sus servicios dentro de las limitaciones impuestas por esta pandemia. Así consta en los informes que rinden cada uno de los jefes de agencia. Se prepararon las guías correspondientes anticipando el teletrabajo y la señora gobernadora convirtió en ley el proyecto del Senado 1248, que también propicia la reglamentación necesaria para continuar con los servicios de teletrabajo o trabajo a distancia. Los informes están ahí, las guías están y el pueblo de Puerto Rico puede tener la seguridad y la confianza de que los servicios en las agencias se continuarán ofreciendo dentro de las limitaciones impuestas por los aspectos de salud ante todo, que es lo más importante, cuidar a nuestros servidores públicos, cuidar toda la empleomanía, pero darle continuidad a los servicios que se prestan. Perfecto, aclarado eso, hay otro aspecto que la relaciona usted y tiene que ver con las telecomunicaciones. Y nos gustaría, estos avisos que se ha llegado como acuerdo con la compañía telefónica siguen vigentes, se estarán ofreciendo, obviamente ahora se mueven a las 8:30 y a las 9. Esto va a continuar ahí y es importante porque algunas personas con eso es que de pronto dicen, estoy en la carretera aún, todavía tengo media hora para hacer las últimas gestiones y obviamente ponerme en perspectiva. Desde el punto de vista de las telecomunicaciones, como sabemos, es un servicio esencial. En primera instancia, la orden ejecutiva de la señora gobernadora estuvo precisamente enfocada en esa infraestructura crítica que es tan importante para poder mantener lo que es el trabajo a distancia, lo que es obviamente el estudio desde la casa y la telemedicina, que es tan importante. Sin embargo, ahora desde el punto de vista de lo que es el user o la casa, el terminal, los equipos que tienen estas personas, pues ahora se les va a permitir flexibilizar un poco para que puedan reparar esos equipos físicamente, entregándolos siempre y cuando hagan una llamada al centro de servicio al cliente, sea por cita previa.
Eso lo estaremos emitiendo mediante orden del negociado de telecomunicaciones para que le quede claro a todos los proveedores y a los consumidores del servicio de telecomunicaciones. Hasta ahora se ha podido mantener el porciento necesario en cuanto al uso del ancho de banda. No hemos confrontado problemas de saturación y exhortación al pueblo de que haga uso mesurado de la data para darle continuidad a los servicios. Bueno, se han percatado que como tenemos un grupo muy amplio de profesionales en diferentes áreas y son parte clave de este Task Force, también jefes de agencia, queremos retomar ahora el tema de salud. Y de pronto, pues, basado en lo que la gobernadora nos estuvo comunicando en términos de la cantidad de pruebas, cuando comparamos, secretario, las pruebas realizadas en los Estados Unidos, la cantidad de estados, la cantidad de estadística y el aspecto de la cantidad de pruebas que se ha hecho en Puerto Rico, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuántas se han hecho aquí? Hemos hecho cerca de 8.000 pruebas en este momento. Estamos distribuyendo desde el viernes pasado cerca de 200.000 de las rápidas. En adición a eso, llegó un equipo que puede producir la PCR, la molecular, lo que estamos pendientes de recibir los reactivos. Lo importante es que la información, aunque habíamos dicho que era limitada, y lo ha sido así para todo el mundo, para los Estados Unidos, gracias a Dios tenemos el grupo bajo el liderazgo del doctor Reyes, Marcia, que nunca la puedo olvidar, Marcia Cruz, la doctora, claro. El grupo de epidemiología, y con la llegada del doctor Capó, han podido generar una discusión científica para dirigir tanto a la gobernadora, al país, a todo el mundo en la dirección correcta. Así que gracias a esa información, que aunque limitada, el grupo de científicos, el liderado por el doctor Reyes, ha generado un modelo que es el que nos ha llevado a nosotros de la mano a tomar todas las decisiones, por lo menos las últimas decisiones. Así que sí es información, ¿verdad? Seguimos tratando de aumentar la cantidad de pruebas. Hemos hecho todos los esfuerzos, se sigue compitiendo en los medios externos para la adquisición de pruebas conforme a orden y ley, conforme a todos los procesos necesarios para garantizar que cualquier compra llena los requisitos del gobierno de Puerto Rico y para que haya claridad en ese proceso, pero se sigue trabajando en accesar tantas pruebas como podamos accesar para poder presentar a la población. Es importante también reconocer que las regulaciones de la prueba, inicialmente esto es una prueba de alta complejidad. Esta prueba únicamente la podían hacer laboratorios. Actualmente, la semana pasada, el viernes, tuvimos una disposición, ¿verdad? El CDC reclama que farmacéuticos la pueden hacer. Nosotros tenemos la capacidad de obviar una cosa que se llama el CLIA, certificado CLIA, que es necesario para los laboratorios, y esa discusión la llevamos desde el viernes inclusive hasta el día de hoy para garantizar que podamos darle alguna libertad a los grupos médicos que estén afiliados a un laboratorio para hacer las pruebas y entonces tener mayor cantidad de pruebas. La logística de eso es importante para nosotros, el garantizar que cuando se hace la prueba en ese escenario se reciban los resultados al Departamento de Salud para que entonces nuestros investigadores puedan, nuestros científicos puedan tomar decisiones con mayor precisión. Pero seguimos accesando recursos en la medida que son disponibles al país y se los presentamos al país inmediatamente. Gracias, secretario. Doctor Segundo Rodríguez. Sí, David, es que quisiera hacer un comentario y es que pues hemos visto quizás un panorama un poco más alentador y que nos da un poco más de seguridad. Tenemos un task force económico donde está la empresa privada y la parte de gobierno, que son profesionales de primera. Y pues ha sido un verdadero privilegio compartir con ellos. Pero yo quiero hacer un énfasis en que dentro del marco que nos vamos a regir próximamente, es vital usar la mascarilla en todo momento. Ya esto científicamente lo hemos hablado en otros de los programas, sí. Y la parte de evitar los aconglomeramientos. Son dos principios básicos, porque si no respetamos eso, es muy probable o podríamos entrar en los problemas que han tenido otros países, como Singapur y China, que bajaron un poquito la guardia. Así que estas tendencias son alentadoras, pero no nos podemos confiar. Tenemos que seguir el mensaje de la gobernadora, quedarnos en la casa, lavarnos las manos, usar las mascarillas y evitar el aconglomeramiento. Solo así nos vamos a poder mover de fase, como ha explicado el secretario Lavoy, y solo así vamos a combatir efectivamente el COVID-19. Sí, y es importante, David, quisiera añadir a lo que ha dicho el doctor Segundo, que la orden ejecutiva va a disponer que toda persona
que necesita ir a un supermercado, a la farmacia o a algún lugar de los permitidos, tiene que ir con una mascarilla, con su área, el área de su boca debidamente protegida, una mascarilla o alguna bufanda. De hecho, se le solicita y se le instruye a estos negocios, estos establecimientos, que las personas que los vayan a visitar, que vayan al supermercado, que vayan a la farmacia, a la gasolinera, tienen que tener la mascarilla. Es la manera de que si usted va a salir, pues también usted se proteja y proteja a los demás. Así que deben ir o con la mascarilla, deben en la medida que se pueda tener los guantes, deben de igual manera guardar la distancia en el establecimiento y afuera. El establecimiento debe tener estaciones donde la persona pueda tener hand sanitizer o de alguna manera puede ir actualizando, ¿verdad?, la higiene en sus manos. Y si va a visitar estos lugares, no deben ir en grupos. Debe ir una persona por familia o aquellas personas que requieran el acompañamiento de alguien, pues obviamente se le debe permitir que entre con esa otra persona. Pero son medidas que si modificamos para ampliar el espacio y para dar esa oportunidad para que haya más margen para que las personas lo puedan visitar, va a tener unas condiciones que necesitamos que tanto el ciudadano pueda cumplir con ellas como los establecimientos que están autorizados. Y aunque es obvio que el sentido común debe ir acompañado con toda la fuerza que establece la ley, lo cierto es que esto no es que ahora todo el mundo se va a lanzar a la calle, sino que usted, la invitación a que se quede en casa sigue teniendo palabras o letras mayúsculas. El lockdown sigue igual. El ciudadano debe estar en su propiedad 24 horas, 7 días a la semana. Usted va a salir de su vivienda solamente y exclusivamente si usted tiene que ir al supermercado, a la gasolinera, a la farmacia, a una cita médica, al hospital o aquellos días en particular que necesite algún servicio de ferretería o de para su vehículo para poder arreglarlo. Si usted no tiene que hacer eso, no salga. Hay una frase muy famosa que se ha generalizado, que el COVID no lo busca usted. Si usted sale de su vivienda, usted está encontrando al COVID. Si usted se queda en su vivienda, no hay manera de que usted se contagie ni que contagie a sus familiares. Doctor Santana, el llamado que se realiza para que las personas sigan, porque originalmente se hablaba mascarillas para uno, mascarillas para otros, cuando la situación esté presente, cuando no. Se ha hecho énfasis, aquí se ha mencionado una vez más, pero nunca deja de ser beneficioso que la comunidad sepa cómo la infección se puede evitar teniendo la protección correspondiente. Correcto, y si me permite brevemente, como salubrista, esta coalición de todos los aspectos económicos, médicos, que estamos en el día de hoy, me complace grandemente porque facilita, de ahora en adelante, la reinserción lenta de cómo vamos a hacer las cosas en el futuro cercano. Yo creo que es importante recordar que la democracia que vivimos, por lo sé, gobiernan con el 50% más 1%, pero para vencer esta pandemia tiene que ser el esfuerzo colectivo de todo el pueblo de Puerto Rico, el 100%. Y sí, abundando sobre lo que acabas de mencionar de las mascarillas, Fíjate que hace unas semanas atrás nosotros tuvimos la iniciativa de, antes que el CDC liberalizara la guía para el uso de mascarillas, todas las personas dimos un paso al frente, porque entendíamos que era lo justo y razonable, porque habíamos aprendido de muchos países en Asia que habían hecho esto y que minimizaba el riesgo. Es esperanzador, porque precisamente ahí están los resultados. No hay duda de eso. Gracias, doctor. Sector privado, ¿cómo reaccionan a las medidas anunciadas hoy por la gobernadora? Sí, estamos muy satisfechos con las medidas, pero queremos reforzar, ¿verdad?, la petición al sector privado de que tenemos que establecer las medidas de protección, la evaluación de riesgo y establecer medidas de mitigación. Eso es lo único que nos va a permitir a nosotros ir reabriendo paulatinamente los sectores, ¿verdad? Yo sé que hay mucha ansiedad y la economía no se puede desconectar del tema salubrista, pero la única manera en que nosotros vamos a poder hacer esto y no cambiar la dirección de esa curva que se presentó es que cada patrono en el sector que se reactive evalúe su riesgo, establezca sus medidas de mitigación y así vamos a poder seguir abriendo sectores. Todo lo que se ha anunciado hoy es muy positivo, nos da buena dirección, ¿verdad?, de que los controles que tenemos son los correctos, pero la responsabilidad del sector privado es garantizar que esas medidas se implementen y que estemos conscientes que cualquier situación en que esto no se haga, pues va a afectar a toda la población. Perfecto, agradecidísimo por esa expresión. Gobernadora, un mensaje final ya
en los minutos que nos restan de este programa. Bueno, nuestro mensaje a todos los puertorriqueños es que hoy firmamos una nueva orden ejecutiva, vamos modificando aquellos espacios donde vamos a poder tener quizás más horarios para las diferentes actividades económicas que nosotros tenemos. Depende de que todos juntos podamos colaborar, que todos juntos respetemos la orden ejecutiva, no solamente en el sector privado, en los ciudadanos, sino también en la empresa privada. Por eso ha sido tan importante que el trabajo lo hayamos hecho en conjunto, porque esto no es una gestión únicamente del gobierno. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, y gracias a la colaboración de todos los ciudadanos, es que nosotros podemos tener una curva controlada, como le han dicho los doctores aquí. Juntos lo podemos lograr. En la medida que nosotros podamos mantenernos en nuestros hogares y solamente salir para emergencias o para la compra de alimentos o las diferentes actividades que están permitidas, nosotros vamos a lograr salir lo antes posible. Esta nueva orden ejecutiva va a permitir que dentro de la orden hasta el 3 de mayo, si nosotros podemos ver que se va desarrollando de una manera adecuada, lo que esperamos, ¿verdad?, esa curva la mantenemos controlada, vamos a poder ir modificando dentro de la orden otras determinaciones para poder ir reabriendo sectores del trabajo y de la economía. Así que depende de todos. Es un trabajo en conjunto, así que yo estoy muy agradecida. Gracias a todos los first responders, que ha sido extraordinario, y gracias también al secretario de Estado, que nos ha asistido enormemente en el trabajo con los respondedores. Así que todos unidos vamos a lograr que Puerto Rico salga lo antes posible de toda esta pandemia. Bueno, pues yo extiendo esa gratitud a usted, gobernadora, a todo el equipo, los dos task force, así como cada uno de los invitados que hoy nos han honrado con su visita. Y de esta forma, pues, finalizamos. Agradecemos a todos, como indicamos, los participantes. Queremos compartirles frases que han corrido a través del planeta, a través del mundo. No va a cambiar el mundo. Ya el mundo cambió. Ahora nos toca a nosotros. Hemos aprendido a comprender que nadie, pues, yo casi no estoy viendo a esta distancia, vamos a verlo acá porque queremos que, ahora sí, miren qué sencillo, comprender que nadie se salva solo de una epidemia, que las fronteras no existen, que la salud es prioridad, que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. Miren qué importante. Voy a finalizar, a tono con la Semana Mayor, siendo hoy Sábado Santo, pues con una cita de Mateo 7, versículos del 7 al 9. Dice así: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Cuida de usted, de su familia, también de los demás. Quédate en casa. Buenas noches.